Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Noticia, la verdad, bastante interesante, sobre todo cuando se toca la próxima generación tan de cerca, ¿no? Ya sabéis, bueno, el día 20 ya sabéis que está previsto que Sony anuncie su PlayStation 4, o así se rumorea, o incluso, bueno, así se rumorea, ¿no? Ya sabéis el tráiler que hubo, que el día 20 de febrero en el PlayStation Meeting, básicamente Sony nos invitaba a ver el futuro, y bueno, todo el mundo pues, ha interpretado eso como que el día 20 tendremos la PlayStation 4, ¿no? Podremos ver en acción la PlayStation 4, incluso muchas revistas ya dan por hecho que esto va a ocurrir. Y nuevamente, pues parece ser que Microsoft también dice que Sony va a anunciar una PlayStation 4. Y bueno, lo dice de esta manera. Bueno, Microsoft hoy ha hablado, bueno, lo ha hecho John Grimes. Y bueno, básicamente lo que ha dicho es que Sony, lo que presentará el día 20, será de gran importancia para la industria del videojuego, aunque ellos no se van a poner nerviosos. Bueno, también lo que ha dicho es, el anuncio es importante para la industria, pero también es importante tener en cuenta qué se está comprando ahora mismo la gente, qué está comprando ahora mismo la gente. Básicamente, bueno, son unas declaraciones bastante confusas, pero básicamente lo que quieren decir es que ellos se van a seguir centrando en vender Xbox 360, mientras que Sony se va a ocupar de presentar una consola que todavía no va a lanzar al mercado ese mismo mes, ¿no? Aunque bueno, es todo bastante relativo. Es lógico que si anuncias una consola no la vendas el mismo día, igual que va a hacer Microsoft seguramente, presentará una consola y no creo que al mes siguiente la vendan. Y realmente, eso de que no se van a poner nerviosos, déjame dudarlo porque la competencia siempre te hace ponerte nervioso y siempre que se te adelanta la competencia también te hace ponerte nervioso. Sony ya lo vivió la anterior generación con PlayStation 3 y Xbox 360, en la cual pues Xbox 360 se adelantó y bueno, se anunció antes, se lanzó antes y Sony pues ha tenido un declive bastante importante en ese sentido y yo creo que esta vez no van a querer que pase lo mismo. Aún queda en el aire que se presentará el día 20, pero ya queda todo bastante claro. Y yo la verdad, tengo mis dudas todavía. No sé yo si el día 20 se presentará PlayStation 4. Igual nos vamos a joder todos y nos vamos a llevar una decepción enorme. La verdad, bueno, respecto a lo de que todavía quieren seguir vendiendo Xbox 360 y tal, yo creo que Sony lo ha hecho bien en ese aspecto y PlayStation 3 también se van a seguir vendiendo, ¿no? Tienen todavía juegos pendientes que van a ser muy buenos, como por ejemplo, bueno, exclusividades muy importantes, como God of War o incluso The Last of Us, y luego pues tenemos juegos que van a ser multiplataformas, que van a ser como por ejemplo GTA V, o sea, consolas se van a seguir vendiendo, quieras o no quieras. Así que, bueno, nada más, chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.